capítulo más de Marcos Jiménez en Crónicas de un Venezolano. En esta edición, bueno, se me dañó la lavadora. No sé qué tiene, ya acaban de ver el golpeteo que hace. Pareciera que se hubiese soltado algo en el motor. Vieron como esa pieza de atrás que parece un tambor de plástico grande se mueve para todas partes. He decidido desarmarla y ver paso a paso qué es lo que debe estar mal. Voy a ir desarmando pieza por pieza. Voy a irle tomándole foto en cámara rápida, lo van a observar y vamos a ir descubriendo cuál es el problema. El defecto que tiene este equipo, que ocurrió así de la noche a la mañana, que tuve que parar la lavadora para que, bueno, no se dañara. Esta lavadora es una Samsung modelo WA12M7. Así que manos a la obra, cámara rápida. Ajá, ya vamos descubriendo el primer problema. Vamos a girar el motor y ya empieza a salir un sonido extraño, ¿eh? Hay algo en la parte de adentro del tambor que está flojo. Ya sabemos que no es el motor y el eje está aquí bien sujeto. Debe ser algo que está adentro en el tambor. Vamos a seguir desarmando. Acabo de descubrir también que al parecer tiene una gotera por alguna parte. Hay una filtración. Puede ser una estopera que esté mala. Desde hace rato ahí le están echando agua para... Bueno, aquí vemos la... Le estamos echando agua en este momento para ver de dónde viene la gotera. Aquí vemos una madre gotera. Y allá vemos otra gotera. Me parece que es la estopera del eje que está acá. Este es el motor. Y este es el eje. Como verán, aquí hay algo suelto. Aparte de eso, la estopera está mala. Está goteando demasiada agua. Aquí vemos el problema de la lavadora, por qué estaba filtrando y por qué ese bamboleo. Al parecer, la última vez que se armó esta lavadora, el técnico no la armó bien y estas piezas que habitualmente van ajustadas en esta zona para que luego introducirla hacia el eje y quedara con la separación suficiente. No ocurrió, sino que cuando ustedes vieron en cámara rápida que esta arandela con esta empacadura no estaba de este lado, sino del otro lado. Esto originó que se aproximara el fondo de la tina del tambor de giro con el fondo de la tina, claro, por el otro lado. Y eso originó una fricción del otro lado, como vimos en las imágenes del desarmado rápido. Y esto fue lo que pasó. Miren, se rompió la tina. Se rompió aquí y se rompió acá. Ya vemos la fuga de agua. Explica la fuga de agua y explica también el bamboleo. Aquí en Venezuela, esto significaría que la lavadora se dañó completamente. No habría reparación. Pero en Marcos Jiménez, en Crónicas de un Venezolano, lo vamos a reparar. Y ya le vamos a decir cómo. We'll be right back.
Y bueno, ya por último, vamos a hacer las pruebas. Vamos a ver cómo lava, cómo enjuaga y cómo centrifuga. Así que vamos haciendo la prueba. Colocamos en el nivel de agua máximo con el máximo de ropa que soporta. Vamos a ver cómo se comportan los arreglos que le hicimos abajo a la tina. Primero, cómo se comporta en el giro, en la lavada, y verificar que no hayan fugas debajo de la lavadora. Bueno, hasta ahora estamos viendo, ya no se bambolea como antes. Se ve que está ahora mejor balanceada. Falta probarlo ahora en la prueba de fuego, que es la centrifugada. Y ahorita está lavando bien. Vamos a ver rapidito aquí en la parte de atrás, a ver si hay una fuga en el piso. Y vemos que no hay absolutamente ninguna fuga. Como ya no está goteando nada. Bueno, hasta ahorita la reparación está excelente. Ya estamos ya en la última parte, que es el centrifugado. Vamos a ver si vuelve a hacer el golpeteo que hacía al inicio. Por ahorita el equipo se oye muy silencioso. Seguimos viendo. Excelente, vamos bien. Excelente, ya comenzó a girar a su máxima velocidad y esto no está sonando, no se oye que se fuera a romper. Agarró mayor velocidad. Si ven el video del inicio, esto no sucedía. Se bamboleaba para todas partes, pero vemos que acá el disco está girando y está centrado. Vamos, excelente. Está agarrando como una especie de sobremarcha. Vamos a ver. Esto está quedando, hasta ahorita se ha demostrado que ha quedado excelentemente la reparación. La lavadora, me he dado cuenta de que hay que calzarlo un poco de una de las esquinas porque vibra. Sin embargo, el tambor se mueve de una forma fenomenalmente excelente. Se mueve tal cual y como viene de fábrica. All right, stand by.